Yo nací, me crié y viví en Suiza toda mi vida, hasta el momento que yo decidí implantar un viñedo en Chile. Y en 1998, buscando un lugar, buscando un terroir, buscando un ambiente que me gustara, descubrí Panquehue y empecé esta aventura. La pasión del vino es una pasión compartida por mucha, mucha gente. Es una pasión que puede ser adictiva. Yo empecé muy temprano, tenía quizá 17, 18 años, quizá un poco menos. Empecé a coleccionar vinos, a probar vinos, pero siempre con el sueño de crear mi propio vino un día. Y eso es muy común a muchos consumidores de vinos, porque fascina la idea de hacer algo de creativo, de buscar algo de diferente, de buscar algo que tenga sello propio. A mí me encantan los vinos que tienen madurez, quizá que tienen 15 años, que tienen 20 años de botella, pero yo no busco arqueología del vino. En mi gusto personal, yo no, aparte de excepciones. Lo que siempre me ha sorprendido es la dimensión del crecimiento de la parra en Chile, especialmente en esa zona. Y eso es como una aceleración de un crecimiento normal de una parra. Es decir, lo que yo he visto en Europa, este sería una parra de 35 años por la conformación, por el tamaño. Y en la realidad, esta la hemos plantado en 1998. Entonces, 15 años versus 35. Eso es una de las características en general de Chile, ¿no es cierto? Esa fuerza dentro del viñedo y que te permite en pocos años de tener vinos que son profundos, que son maduros, que son el fruto de una parra adulta. Yo cuando vine a Panquehue pensaba hacer uno o dos vinos, la verdad. Uno o dos vinos, quizá fruto de un blend, de una mezcla, porque siempre el blend puede entregar cosas más complejas. La verdad es que las varias cepas se exprimieron en una forma tan poderosa, con una identidad tan fuerte, que al final, con Stefano, decidimos de dar espacio a esa identidad tremenda que tenía el Petit Verdot, el Carménère. Así que la idea de hacer uno o dos vinos, inspirándome un poco al estilo bordolés, que eso es un poco mi escuela, por lo que la forma de trabajar la viña, de trabajar el vino. Al final, en vez de hacer uno o dos vinos, terminamos por tener cinco, seis y ahora siete vinos. Así que, y eso es un regalo de la naturaleza. Es un suelo muy interesante, es un suelo casi único en Chile, es muy buena estructura, es más gruesa, no es tan fina, no es tanta arcilla, no es tan plástica, aquí hay muy buen drenaje, hay porosidad. Si tú saltas acá, mira, a ver cómo, mira la cantidad de aire que se suena, ¿no? ¿Viste como sí, que hay aire adentro? Es una esponja, hay mucho aire, mucha macroporosidad. Hay aire dentro del suelo, muchísimo y altísimo. Entonces eso te hace que sea distinto el suelo. Es un suelo con muy buena retención de agua, con mucha porosidad. Las raíces respiran muy bien, pero tienen agua. Y el agua se la suelta el suelo a la planta en forma muy fácil. Entonces la planta trabaja muy bien, por lo tanto los Carménère, que son la planta más tardía, necesita tener las hojas activas por mucho más tiempo. No hay problemas de helada, viste todos los paltos que tenemos. El otoño llega muy suave, muy benigno. Trabaja muy bien la hoja, trabaja. Eso hace que los Carménère degraden todos esos compuestos herbáceos que tienen, esos compuestos vegetales, las piracinas que nosotros llamamos, que son el compuesto responsable del carácter herbáceo, y podemos tener Carménère con una madurez espectacular y de un carácter maravilloso, o sea, una infinidad de aromas frutales, pero al mismo tiempo una complejidad increíble
Aquí destacan aromas de sotobosco, aromas de bosque realmente, de hojas secas, de trufa, de frutos secos, con toda la profundidad aromática que puede tener y también de pimienta, muy interesante. Y a lo más puede quedar algo de pimentón, pero pimentón rojo grillado, que es muy interesante. Carmenere alcanza aquí su esplendor, con una textura terciopelada en boca, que es muy interesante, con una complejidad y una profundidad. Aquí son vinos con capas, una tras otra, que viene detrás de un retrogusto larguísimo. Y eso hace un gran vino, cuando tienes retrogusto muy largo, de gran estructura, pero suave, voluptuoso, que cubren toda la boca en una forma aterciopelada, maravillosa, que es difícil de encontrar en otras variedades. Una variedad amplia, pero al mismo tiempo es largo en boca. Entonces, aquí es donde podemos encontrar vinos de clase mundial, la verdad que podemos decir, vinos únicos. Y en 15 años yo creo que la naturaleza nos ofreció muchas cosas, muchos regalos. Y hoy en día estamos en 20 mercados, obviamente el mercado principal es Chile, pero también en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Así que de a poco el sueño se materializó. Fue un trabajo muy largo, hay que decirlo, fue muy, muy duro, porque si tú quieres esperar que la naturaleza te entrega un producto especial, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que ser muy riguroso y hay que tener también lo medio necesario para aguantar el tiempo larguísimo que se necesita para hacer un proyecto como esto. El factor tiempo es un factor determinante dentro la producción, la elaboración de un vino, y así fue. Así que necesitamos 15 años para estar donde estamos, en ese lugar hoy, con ustedes, y ojalá que sea interesante lo que vamos a descubrir juntos.